Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Vision The Void en la ruta común. Sí, todavía seguimos en ruta. Uy. Y bueno, pues a darle duro porque ya nos unimos con Rey y estamos yendo a Ransen. A ver qué más pasa. La ciudad que captaba la luz del atardecer y proyectaba enormes sombras parecía un monstruo. Vaya forma de describir una ciudad, digo. ¡Wow! Se ve genial. Construido con material inorgánico, la ciudad tenía un color y una sensación anticuada. Era austera y algo misteriosa. Mapa. Nos va a marcar dónde estamos, ¿no? Ransen. Ya llegamos a Ransen. Al fin de no sé cuántos videos. Han pasado 84 videos. Ah, no. 80 y tantos, sí, Galtia, pero con Lamento no. ¿O sí? Nah, menos. Que con Galtia empecé primero. Ok, ya estamos en Ransen. Bueno, me parece que aquí Ray habló. Vamos a escucharlo. Es todo un deleite escuchar la voz de Ray. Esta ciudad fue uno de los muchos artefactos que dejaron los dos canes. Sus edificios, historia e incluso su conocimiento. Por lo tanto, muchos de toda Sisa se reúnen aquí. Konoe había escuchado que Ransen estaba hecha de los restos de una de las ciudades de los dos canes. Entonces, esto era todo. A medida que se acercaban, la ciudad yacía completamente expuesta. La primera impresión que Konoe tuvo fue una mezcla de diferentes edificios y seres. Todo coexistía dentro de esta confusión. La naturaleza extraña de todo lo golpeó más. Poco a poco, más y más gatos comenzaron a ir y venir. Después de no saber nada más que Karo, pensó que Ransen parecía tener una presencia formidable. O sea, es como si comparas Cuautla, o sea, donde vivo, con la Ciudad de México, ¿no? casi así. Muy diferente un pueblo de una ciudad, obviamente. Konoe se confundió, incapaz de entender lo que estaba pasando. Si alguien le hubiera pedido que describiera a Ransen, no creía que hubiera podido hacerlo.
Finalmente pusieron un pie en la ciudad. Aguántenme, tengo un mensaje. Bueno, todavía no me ha dicho qué quieren. La boca de Konoe se abrió de par en par cuando miró a su alrededor. Todo lo que podía ver eran gatos. 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 No podía ver nada más que gatos. Era muy ruidoso. ¡Oh, miren! Tenemos CG. Se ve genial. No, pues sí hay mucho hombre gato aquí. Así me siento yo cuando voy a las grandes ciudades. ¡Hagrerunayo! No te vayas a perder. Nah. Rai miró por encima del hombro a Konoe. Su cola se balanceaba ligeramente. Konoe lo siguió como si no pudiera perder de vista el pelaje blanco de esa cola. Era la primera vez que veía tantos gatos y sinceramente estaba bastante nervioso. Con tantos ojos mirándolos, ¿qué pasaría si hubiera peligro al acecho? Konoe se sintió inquieto ante ese pensamiento, pero se dijo a sí mismo que estaba preocupado, que se estaba preocupando demasiado. Todos los gatos se cruzaron con esa misma sensación de prisa y nadie parecía preocupado por lo que sucedía a su alrededor. ¡Qué lugar tan extraño! Pensó Konoe mientras miraba una hilera de casas a lo largo de una calle de la ciudad. Puestos y letreros coloridos de varios vendedores ambulantes ocupaban los estrechos caminos. Los vendedores llamaron a los visitantes con voces bulliciosas que lastimaron sus orejas. Era muy animado. Había tantos colores en todas partes. Aún así, el ambiente general parecía muy oscuro. Muerto, a pesar de estar tan vivo, sentí algo como eso. Aún así, ver todas estas vistas raras hizo que el corazón de Konoe saltara, aunque tuvo cuidado de no alejarse de Rai. Un letrero sobre uno de los puestos estaba decorado con grandes letras Rivikan. Armas, frutas, hierbas medicinales y otras cosas como la ropa. Aquí todo estaba dentro. Aún así, el lugar se sentía muerto. Era una ciudad realmente misteriosa. La turbia corriente de ruido que giraba alrededor de la ciudad lo molestaba. Se preguntó si podría acostumbrarse. Sí, no se acostumbra, cree. En medio del ajetreo y el bullicio de la multitud, las orejas de Konoe captaron un sonido diferente. Podía escuchar una melodía proveniente de la nada. Sus ojos buscaron alrededor. Al costado del camino, una sombra se detuvo entre los otros gatos. ¿Te vio algo? ¿Te vas a perder, Konoe? Konoe se dio cuenta de que sus piernas se habían movido por su cuenta. ¡Oh, esta melodía! Cuando suena esta melodía me suena el poeta, el gato poeta. Era el poeta. Uy, si me no me equivoqué. Sentado al lado de la carretera entre un grupo de niños, rasgueó su laúd. Konoe estaba a punto de hablar con él cuando se detuvo. Los niños escuchaban alegremente la canción del poeta.
La melodía tranquila y fluida le hizo cosquillas en las orejas. Tanto el poeta como los niños parecían estar en un lugar completamente diferente. El poeta hizo girar palabras y cantó, captando la luz del atardecer y esparciéndola por la tierra. Pequeñas manos extendidas. Los niños extendieron ansiosamente sus manos y trataron de agarrar los fragmentos de la canción. Persiguiéndolos, los niños juguetearon con caras sonrientes. La voz del poeta envolvió a los niños como una película pálida. Konoe quedó encantado con esta escena. Se dio cuenta de que estaba ronroneando. Su cola rígida se había relajado. Me encanta cuando dicen que están ronroneando. Realmente me hacen pensar en los gatos verdaderos. Aún así, no sabía si lo que estaba viendo era realidad o una ilusión. Pero estaba bien de cualquier manera. Y esa frase me recuerda a Scaflón, no sé por qué. Este fue un momento tierno de satisfacción. Fue obstaculizado por un brazo que se extendía por detrás. ¿Qué? ¿Alguien lo agarró? ¿Qué? Uno no puede quedarse embelesado con una melodía porque luego te quieren secuestrar. No, ya en serio, ¿quién diablos agarró a Konoe? Una mano cubrió su boca. Lo inmovilizó y lo arrastró a la fuerza. ¡Qué pedo! ¡Lo secuestran! Fuera de la calle principal había un lugar oscuro para los vagabundos. Era un callejón. ¡Oh, Dios! Cuando te dicen callejón es porque algo no está bien. Algo malo va a pasar. Los gatos que estaban allí no parecían preocuparse por él. Solo miraron al frente, típico de una ciudad. El ajetreo y el bullicio de las calles se hicieron distantes. De repente, a su lado, Konoe escuchó una respiración. Después de eso, sonidos de labios siendo lamidos. ¿What? ¿Qué? ¿Qué acabo de leer? ¿El tipo que se llevó Konoe se está lamiendo los labios? Ok, ¿qué piensa hacer con Konoe? Y en un callejón. Más acá. Oh, Dios, creo que ya me di una idea de qué. Tan pronto como escuchó eso, un escalofrío le recorrió la espalda. El gato que arrastró a Konoe pasó su mano sobre su ropa y tanteó sus piernas. ¡Oh, Dios, sí es lo que pensaba, hijo de la chingada! Fue entonces cuando Konoe entendió a qué apuntaba el gato. O sea, se lo agarró para ahí hacerle ya saben qué. Hijo de su... No, en serio, uno no puede estar tranquilo en la calle porque cuando menos te esperan pasan este tipo de cosas. No. ¡Bastardo! Reuniendo toda su fuerza, Konoe golpeó la cabeza del gato detrás de él con todas sus fuerzas. ¡Eso, Konoe! ¡No te dejes! Como dirían los memes, ¡eso, mamona! Ante el gemido amortiguado del gato, el poderoso agarre de su cuerpo se aflojó de inmediato. Inmediatamente saltó, luego partió su rodilla contra el gato que se encogió de dolor. ¡Ándale, perro! ¡Sigue intentando manosearlo, cabrón! El gato tosió mojado y se cayó. Konoe frunció el ceño al gato, sin aliento, e inmediatamente se dirigió hacia la calle principal. Ya ves, ¿para qué te separas de Ray también, Konoe? ¡Oye! Oh, ya nos encontró Ray. ¡Ey! ¡Hola! Konoe se giró al escuchar la voz. Abriéndose paso entre la multitud de gatos, Ray se acercó a paso rápido, con una cara seria. Ay.
¿Qué estás haciendo? Te dije que no te perdieras. Ya. No, yo... Ray es profeta. Déjame adivinar. Alguien te arrastró a un callejón. ¿Cómo lo supo? Cuando Ray acertó, Konoe lo miró con aire reflexivo. Bueno, es que Konoe es muy lindo, es inevitable. En su ojo azul había un toque de irritación. Pare de hablar, a ver. Puedo decir algo bastante. Este lugar es diferente de Karo y las aldeas a su alrededor. Hay muchos gatos aquí que son mucho más fuertes que tú. No seas tan imprudente la próxima vez. ¡Ya lo sabemos! Con 9 puntos suspensivos. Pues, ¿qué se le puede hacer con este rey? Acaba de decir la verdad. Pero bueno, se distrajo porque vio al poeta. A fin de cuentas, ya ni pudo ir a hablarle porque se lo agarraron. Así que, cachorritas, aguan, si viven en ciudades, siempre tengan cuidado de no pasarse cerca de callejones. En serio. Bueno, cualquier ciudad, incluso hasta pueblo, es peligroso ya. En fin, hasta aquí dejámosle. Ya es hora. Pues antes de irme nuevamente, les invito a pasar a mi blog, a la sección de donación, en caso de que quisieran apoyarme con algo. No es obligatorio. Y puede ser la cantidad que sea cuando ustedes puedan o quieran. No hay así de que, dóname cierta cantidad cada mes. No. Cuando ustedes quieran, lo que quieran, cuando quieran. Estoy otra vez con mi mente conchambrosa. Bueno, eso sería todo ahora sí. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!